Bueno, ya tenemos. Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy vamos a hacer un tutorial de Seven Wonders Duel. Es una versión para dos jugadores de Seven Wonders. Es un tremendo juego, ha salido el año pasado. Yo lo compré en diciembre cuando estaba en el puesto 58 o 53, no me acuerdo, y ahorita en febrero de 2016 está en el puesto 18. El juego viene subiendo con todo, es muy bueno, tiene el feeling del juego original de Seven Wonders y la diferencia es que lo puedes jugar de a dos rápidamente. Vamos a explicar en líneas generales cómo es el juego. Si algunos han jugado Seven Wonders lo van a entender un poco más rápido, pero la idea es hacernos una rápida mirada de qué consiste el juego. Bueno, primero los componentes. Aquí, si quieren ver un video de cómo abrir la caja, ahí está abajo. Y bueno, esto es lo que viene en el juego. Viene el manual es en inglés, esta es la versión en inglés. Es bastante fácil, ¿no?, cómo se explica el juego. Acá hay una guía de ayuda, donde está como la explicación de los símbolos. Es un juego independiente del idioma, en verdad solo las reglas están en inglés, pero todo el texto y todos los componentes no necesitas saber de inglés porque son símbolos y está cómo se ponen las cartas. Este es el tablero de guerra, que es donde se lleva toda la partida prácticamente dentro de este tablero. Y también dentro del juego vienen las maravillas. Estas maravillas se van construyendo, al igual que en el juego de Seven Wonders, se van construyendo conforme van avanzando los turnos. Tienen un costo de construcción y además un efecto después de que se construye la maravilla. No sé si ya aprecian ahí abajo. Son 8 maravillas que se ponen en juego. En total aquí vienen 12. ¿No? 12 maravillas, pero solo se ponen en juego 12 maravillas. ¿Qué más viene en el juego? Bueno, viene el clásico bloquecito. ¿No? Y vienen cartas en las tres eras, igual que en Seven Wonders original. Vienen la era 1, la era 2 y la era 3. La era 2 y la era 3. También vienen las monedas, ¿no?, en denominaciones de 1, de 3 y de 5. Son las clásicas moneditas. Y también viene una peana militar, que es con la que vamos a llevar el conteo de la fuerza militar. Esta fuerza militar se va marcando aquí y conforme se va avanzando de uno a otro lado se van teniendo estos toques que están acá, ¿no?, que es para perder monedas en contra del otro jugador, ¿no? Por ejemplo, si la token llega hasta acá, el jugador que está aquí avanza hasta este lado, le hace perder 2 monedas al siguiente jugador y además al final del juego gana 5 puntos de victoria, ¿no? Vamos a ir de paso haciendo el setup rápidamente. Esto se pone así, las tokens de progreso se ponen también aquí inicialmente de forma aleatoria y si uno consigue 2 símbolos de tecnología iguales puede coger cualquiera de estas fichas, ¿no? Inmediatamente que uno tenga en mesa 2 símbolos diferentes de tecnología puede coger una de estas fichas, ¿no? Cada una tiene símbolos diferentes que se explican aquí rápidamente, voy a hacer una breve explicación de cada una de ellas. Igual que en Seven Wonders original hay 6 tipos de carta básicos que son los productos, las materias primas, que es la carta marrón, los productos manufacturados en plomo, los edificios civiles en azul, los edificios comerciales en amarillo, los edificios militares en rojo y los edificios tecnológicos en verde, ¿no? En cada una de las cartas hay información de acuerdo al beneficio que nos da. Por ejemplo, construir esta materia prima nos da piedra, ¿no? Este nos da cristal. Tiene el beneficio arriba, el nombre abajo y en algunos casos el costo. En este caso no tiene ningún símbolo de costo aquí a la izquierda, lo que significa que este se puede construir de forma gratuita. Pero este de aquí cuesta una moneda, ¿no? Y arriba dice el beneficio. En este caso este edificio civil nos da 3 puntos de victoria al final del juego, ¿no? Algunas cartas, al igual que esta militar, por ejemplo, bueno, aquí está el costo, tienen un símbolo aquí a la derecha, ¿no? Este tiene una máscara en el teatro y este tiene un símbolo de una herradura. ¿Qué significa eso? Significa que más adelante algunas cartas tienen ese símbolo para la construcción. Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Esta carta de acá tiene como requisito de construcción
una herradura o pagar el ladrillo y madera, ¿no? Puedo obtener esta carta de dos formas, pagando ladrillo o madera si es que mi ciudad lo produce, o obteniendo madera, ¿no? Esta es parte de la simbología. Y no hay nada más adicional en los símbolos de las cartas, ¿no? Como les digo, el nombre, el efecto y el costo. El costo está acá a la izquierda, ¿no? Pero en algunos casos el costo está en dos líneas, ¿no? Porque puede ser o pagando el costo o cumpliendo un requisito anterior, que en este caso era construir la herradura, ¿no? Las cartas de gremio tienen la G acá atrás, pero se mezclan con las cartas de la tercera era. Son igual que en Seven Wonders, unas cartas que nos dan beneficios adicionales de acuerdo a cumplir a ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, el número de cartas plomas que tenga en juego, las materias primas o los productos manufacturados que tenga, ¿no? Se ponen solo tres de estas cartas en la última era y se descartan tres cartas del mazo total, ¿no? En las cartas tecnológicas hay un símbolo aquí a la izquierda. Este es el símbolo tecnológico que tiene que equivale a cada una de las cartas, ¿no? Si uno tiene dos de estos símbolos, inmediatamente en su sitio puede coger una de estas cartas de progreso y la pone en su sitio y aplica el efecto. Esa es otra de las cosas que se toma aquí en este track, ¿no? Un dato adicional de las cartas tecnológicas. Las cartas de tecnología o los edificios tecnológicos tienen además un símbolo asociado aquí, ¿no? Se puede ver acá arriba. Este símbolo indica el tipo de investigación que estoy haciendo. Son seis, siete símbolos diferentes. Aquí está un reloj solar, el giroscopio, el péndulo. Esto se va construyendo en mi ciudad. Pero si yo logro tener seis de estos símbolos diferentes, inmediatamente gano la partida. La partida se puede ganar de tres formas: con los puntos de victoria que aparecen aquí o en alguna de las otras cartas que se van construyendo en mi territorio, con la tecnología, que se acumulan seis puntos diferentes, o por una victoria militar. Es decir, si yo logro llevar este track hasta este lado de acá, soy el jugador de este lado, y logro vencer al jugador, inmediatamente en ese momento se termina la partida y se logra una victoria militar. Cayó. Bueno, ya tenemos dispuesta una parte de los componentes para una partida de Seven Wonders. Lo primero, se reparten seis monedas a cada uno de los jugadores. Se dispone el tablero así, con la peana al medio, la peana de indicador militar. Y se ponen seis de estos tokens de progreso aquí, ¿no? O sea, aleatoriamente se escogen los seis tokens y se ponen aquí los seis tokens. Lo segundo que se hace es se escogen las. Bueno, se define el primer jugador, en este caso va a ser de la derecha. Y se ponen cuatro maravillas para escogerse, perdón, aleatoriamente. Y el primer jugador coge la primera maravilla, la pone a su costado. El segundo jugador coge dos. Y nuevamente el primer jugador coge. En la segunda ronda se vuelven a poner cuatro maravillas más. Y ahora se empieza por el segundo jugador. El segundo jugador coge una maravilla. El otro jugador escoge dos maravillas y finalmente el segundo jugador coge nuevamente. Las demás maravillas se descartan. Ya están repartidas las maravillas y se inicia el juego. ¿Cómo se inicia el juego? Se disponen las cartas de era según esta disposición que dice acá, ¿no? En la primera era se ponen así, en la segunda era y en la tercera era. ¿Cómo se hace esto? Primero los mazos, se descarta tres cartas de cada uno de los mazos, se descartan y se queda uno con 20 cartas. Adicionalmente del mazo de la tercera era se descartan tres cartas y se ponen tres cartas del grupo acá de gremios. Estas tres cartas también se barajan y se ponen acá. Entonces se disponen de acuerdo a como indica acá la primera era, ¿no? La primera era se pone así, ¿no? Listo, ya están dispuestas las cartas de era de cada uno de los jugadores y en su turno, ¿qué es lo que puede hacer cada jugador? Un jugador puede hacer tres cosas diferentes. Primero, este es el mercado, es como cuando teníamos las cartas en la mano de Seven Wonders, aquí están dispuestas en la mesa, ¿no? Esto es por turno, o sea, si le toca un jugador, después el otro jugador. El primer jugador es el jugador de la derecha. Entonces él escoge una de estas cartas y lo que puede hacer es comprarla. La primera acción es comprarla, es decir, paga el coste que indique acá abajo. Esta carta, por ejemplo, es gratuita y esta carta cuesta 3. Paga el coste de la carta y la toma hacia su lado, ¿no? Y la construye, ¿no? Y la va apilando, por ejemplo. El primer jugador va a comprar esta carta que cuesta 1. Esa es la primera opción que puede hacer. Comprar una carta, la pone aquí, paga una moneda al banco y tiene esta carta. El segundo jugador es su turno nuevamente y decide tomar esta carta que es gratuita, ¿no? Y comienza a construir las cartas acá gratuitamente. Una vez que se descubre una carta, es decir, hay una carta que no tenga ninguna carta encima, esta carta se voltea o está activa y es disponible y es posible comprarla. Igual sucede con las cartas que están acá. Si tiene una carta encima, no puede ser comprada. En este caso tiene dos cartas encima. Una vez que una carta no tiene ninguna carta encima, puede ser comprada, ¿no? Le toca al siguiente jugador, el jugador paga 3, devuelto 2, y ya tiene dos productos de aquí, ¿no? Está en una materia prima y
y un producto manufacturado. ¿Qué es lo segundo que puede hacer un jugador además de comprar tarjetas? Puede coger cualquiera de las tarjetas, este es el turno del jugador de acá a la izquierda, y en vez de construirla, descartarla. La descarta y recibe, vamos a sacar un mazo de descartes, y recibe dos monedas por cada carta descartada, más una moneda por la cantidad de tarjetas, edificios comerciales que tenga. En este caso no tiene ningún edificio comercial, así que recibe solamente dos monedas. Si hubiera tenido un edificio comercial construido, recibía dos monedas más una moneda adicional. Ese es lo segundo que puede hacer. Y lo tercero que puede hacer un jugador es construir su maravilla. Es decir, coger una de estas tarjetas y en vez de o construirla aquí o descartarla, la utiliza para construir una de sus maravillas. ¿Cómo construyes la maravilla? Pagas el coste que indica tu maravilla y lo construyes aquí debajo, ¿no? En este caso el jugador tendría que tener, producir dos cristales, un ladrillo y una piedra para poder construir la esfinge, ¿no? Y además la esfinge le daría un beneficio adicional que es una jugada adicional. Este es el beneficio que te da la maravilla. Una jugada adicional y además 6 puntos de victoria al final del juego. Entonces esta es la tercera cosa que se puede hacer en tu turno. Pero ¿qué es lo que sucede? También se puede comerciar. Por ejemplo, acá el jugador solo produce piedra y necesita cristal. Aquí el jugador produce cristal. ¿Cómo se comercia? ¿Cómo es el comercio en Seven Wonders Duel? Bueno, se paga 2 monedas por cada recurso que un jugador no tenga. Estas monedas no se pagan al jugador, sino se pagan a la banca. En este caso el jugador tendría que pagar 2 monedas por cada recurso que no tiene. Tendría que pagar 4 monedas de cristal. Pero adicionalmente uno paga una moneda adicional por el recurso, si es que el recurso aparece en la ciudad del contrincante. En este caso el cristal aparece aquí, entonces tendría que pagar 2 monedas más una moneda, tendría que pagar 3 monedas por cada cristal. Como hay 2 cristales, tendría que pagar 6 monedas. Él pagaría 6 monedas, también tendría que pagar 2 monedas por ladrillo, porque no tiene ladrillo. En este caso él coge estas 2 monedas más y paga 6 monedas y 2, 8. Y piedra, si producía el piedra, porque esta es la piedra que él producía, entonces ya podría construir esta maravilla. Coge la tarjeta, la pone debajo de la maravilla y ahí está, ¿no? Y además tiene un turno adicional, porque esta maravilla da un turno adicional. ¿Qué es lo que hace? Agarra y coge esta carta militar que es gratuita. ¿Qué es lo que pasa con la carta militar? Como les dije, como él ha cogido un símbolo militar, avanza su símbolo militar hasta acá. Una vez que el símbolo militar ha cruzado estas líneas punteadas, por ejemplo, llega hasta aquí, inmediatamente el jugador del lado contrario recibe este efecto, que es perder 2 monedas. Tendría que coger 2 monedas de su reserva y descartarlas. A lo mismo cuando el track llega hasta acá, el marcador del track llega acá, pasa esta línea punteada, el jugador recibiría este efecto, que son 5 monedas menos, ¿no? Y además este jugador, el jugador que ha logrado ese avance, recibe 10 puntos de victoria al final del juego. Si se dividiera el caso que vía las cartas militares el track llega hasta este lado, e inmediatamente el jugador de aquí de la izquierda que ha logrado todo este avance gana la partida. Veamos el siguiente turno. Este es el turno ahora del jugador, del primer jugador. Esto cuesta un papiro. Como nadie produce papiro, cuesta 2. Él no tiene papiro, cuesta 2 monedas. Le damos de vuelta una. Y aquí tiene 2 papiros. Aquí tiene ya un símbolo que es el péndulo. Inmediatamente que tenga 2 símbolos iguales, puede coger uno de estos tokens de progreso. Las tokens de progreso tienen efecto inmediato y está escrito en cada una de estas figuras. Si es que quieres ver el detalle, lo puedes ver aquí, ¿no? Pero cada una tiene unos símbolos que están descritos acá, ¿no? Son varios símbolos igual que las tarjetas. Coges la moneda y te da inmediatamente, el token y te da inmediatamente el efecto. Si consigues 7 símbolos diferentes de estas cartas, tecnológicas, o científicas, perdón, inmediatamente tienes, 6 símbolos diferentes, ganas la partida por victoria tecnológica. Un punto adicional, solo se pueden construir 7 maravillas. Hay 8 en mesa, pero hay 7 maravillas. El jugador que construye la séptima maravilla, ahí termina la construcción de maravillas, y el jugador que se quedó con una maravilla pendiente de construcción, lo único que hace es descartarla. Y ya no puede construir no se pueden construir más maravillas en la partida. Bueno, este es en líneas generales la mecánica de Seven Wonders. El juego es bastante rápido, es muy divertido, se juega al toque, se aprende también rápidamente. Él lo juega con una persona que no había jugado nunca Seven Wonders y le gustó mucho. El juego tiene muy bonito diseño, los dibujos están muy bien detallados, que son dibujados por Miguel Coimbra, que es el mismo que dibuja Cyclades y el Seven Wonders anterior. El juego es rápido, es de 2 personas, como les dije. Y es muy recomendable, espero que lo prueben. No se olviden poner algún comentario, suscríbanse al canal. Si les gusta el video, denle me gusta también al video y compartan este video. Espero les sirva y espero sigan acompañándonos. ¡Chao!